Saludos, Sebastián. Buen día, crack. Buen día, Manuel. Qué rollo, vicios. ¿Qué tal la muerte por congelación? Ando bien malo, súper malo. No sé si me escuchas ahí en. No sé si se escucha el micro, sí. Me enfermé en horrible de la garganta. No puedo. De repente estoy así hablando y mira cómo se me sale. O sea, se me hacen gallos. Ojalá no sea nada Viejo grave. sabroso, Que no me vaya a viejo morir. sabroso. Quería abrir desde ¿Cuáles hace son rato, tus pero me metas puse a del jugar día? COD. O quería abrir sin estar hablando, pero. Nah. Sin estar hablando no. Sé que va a haber gente que me va a estar. Uy, va a haber gente temprano que me va a estar poniendo. ¿Por qué no está? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no pone cámara? Pues para qué. ¿Para qué dijo el juez? Bien ronco a la. Sí, quién sabe por qué. Y eso que no me salgo. O sea, no me he salido al frío, no me he expuesto a nada. De la nada, pinche sistema inmunológico horrible que tengo. Ah, lo vi. Ya cállate, Elvis. Debería, ¿verdad, Alejandro? No olviden dejar su like, amigos. Porque a un enfermo vengo y me aparezco. Con toda la fiebre y esas succiones. O tal vez ya estoy volviéndome adulto y me está cambiando la voz. ¿Y la bata del IMSS? Nada, todavía no está tan frío. De hecho, hoy no se siente tan frío. Ayer sí, se sentía peor. Hace rato traía bufanda también porque, pues, para que no me entre frío, pero pica esa madre. Como por la barba. Si te mueves con la barba, te pica esa cosa. Debería ir, pero al IMSS. A checarme. ¿Qué tal si me dio de nuevo el virus? Digo, hijo, digo. Ahorita se me va a salir uno, ¿verdad? Digo, hijo, digo. Está bien raro. ¿Quién sabe por qué se me seca un chingo la garganta? Lo malo, ayer por eso, si saben por qué estaba tome, tome y agua. Ya de cuenta, hoy también tengo que estar yendo. O sea, he ido varias veces al baño porque he estado tragando demasiada agua. Pero pues si la garganta no me deja. Elvis es el único streaming que sigo viendo sin aburrirme. ¿De cuál te has aburrido, Alejandro? Dame nombres. Y luego ahorita. Nah, no es cierto, Elvis también dejó. ¿Alguna recomendación que sepan para curar la garganta? Un té, unas pastillas. Me he tomado paracetamol, pero no me gusta. Me siento bien raro con esa madre. Yo siempre que tomo paracetamol me siento como deprimido, no sé. Todo el día por haber estado tomando esa madre me siento así todo deprimido, encerrado en casa. A ver si me tiene que pegar. Dice, Miqueña. Quieto, cara de coco, no. ¿Qué es eso, un coco, no? Si me tiene que pegar, no. Tal vez aparte, no. Tengo unas pastilocas. Era la medicina, unas Halls. A ver si mañana no amanezco todo muerto. Me siento así como que. No sé. Cuando andas enfermo, sientes que estás enfermo. Ayúdenme. No ha llegado el. No ha llegado el casi chango. No ha llegado ni el casi chango. Ni láser. Para que le pregunten por qué me dicen la láser. Ahí tú sabrás, amiga. Porque te apodamos láser. Era la moral. Uy, uy. Naproxeno. Ándale, es el que me tomé ayer. Naproxeno. Entonces déjame, me sigo tomando ese. Cambié ese, el naproxeno lo cambié por el paracetamol. Porque empecé a sentir así como que me daba fiebre. Y dije, no, pues esa madre no me quita la calentura. Entonces, al rato, ahorita que vaya a comer, me tomo esa madre. Igual ahorita voy como a las 3. Tengo una hora para acabarme el mega hombre. Ahorita sí puedo decir, Fernán Grillo. Al rato me curo.
¿Quién sabe si sean las anginas o qué chingados? Ese paisaje me recuerda al Mouse. ¿El primero o el segundo? ¿El de este mundo? Creo que el del primero, ¿no? Está... Ah, sí, cierto, el del primero. El del Metal 5. Se parece un chingo más. Digo, hijo, digo. A la madre, ese César, ¿de dónde salió? Fíjate cuántos días me tiene siguiendo. Muchas gracias a César Sánchez por haberme seguido durante tanto tiempo. Algún día todo va a ser un fiestón loco. Sí, amigos, me mandó inbox. ¿Inbox de qué? Si Alejandro ya se alucina. Gracias, Alejandro, por dejar eso. Alejandro, el no chido. No ha venido el chido, va el Sánchez. Denme mis pastillas de naproxeno. Y ahí viene el Luis jugando Mega Man X de nuevo. Por milésima vez. Nah, quería jugar un Kaizo, pero... Nah, no traigo ganas de estresarme. Ahora sí quería poner uno. Dije, perdió para pa jugar una orilla para aparecerme. Robot, dile al Pablo que se cuide. Cuídate mucho, Pablo. Puedes tomar los dos. No interfieren. El paracetamol baja fiebre también y aproxima de 5 gramos a la garganta. 550 miligramos de la próxima y 500 miligramos. O un gramo de paracetamol. No, un gramo es un chingo. Creo que, bueno, sí. Siempre te dan dos pastillas, ¿verdad? Pero es que no sé. El paracetamol, yo siento que algo me hace. No sé si no me caiga o qué chingados, pero me siento bien raro cuando me tomo paracetamol. O si estuviera deprimido, te digo. Gas a tu madre, pingüino. Muérete, perro asqueroso. El Bismel. Good, dice, te empecé a seguir desde el inicio de la pandemia, pero me paso algunas veces y me gana el sueño. Saludos. ¿Y ahora por qué no te ha ganado, César? Si es bien tarde. De hecho, de las veces que más... Bueno, casi siempre empiezo no tan tarde. ¿Quién es el infeliz que seguía? No, el águila, ¿verdad? El mamón, no, yo creo que es por la fiebre, por lo que te sientes así, todo madreado. Y siento como si no trajera, pero a lo mejor es bien leve. Es que yo cuando ya, yo siempre digo, traigo fiebre, pero cuando ya tengo los ojos bien calientes. Y ahorita no me siento los ojos así tan calientes, pero el cuello sí, quién sabe por qué. A lo mejor es la garganta ahí. Que te da temblorina, ¿no? Que está así como temblando. Pues chingada madre. Por eso odio este maldito clima del infierno. Siempre llega este clima y por alguna estúpida razón te enfermas. Te mormas. A puro casi chango le gusta el clima. Yay. Dice, porque me tomo la cojita. Esa madre sí te quita un chingo el sueño. Recuerdo mis días cuando bebía Coca-Cola y Dr. Pepe Drilo. Tal vez hasta el próximo. Es más, me voy a poner de propósito beber soda. No, no. Hasta el próximo verano me voy a aventar una Coca. Voy a dejar todo este invierno. Hasta el próximo verano me voy a aventar una Coca. Viejo sabroso. ¿Estás sintiendo? Gracias, vaca, por comer. Oye, sí es cierto, vaca. Tú eres un vato que se llama Ghostner. ¿O no eres ese? Ahorita hay que andar jugando uno en KOF que se llama Ghostner. No me acuerdo si eres tú. Bueno, ya no tengo... Ya no te voy a hablar, vicios. Aquí sigo en la sombra, nomás viendo... Nomás viendo y repasando roles.
Ah, pero los demás me van a hacer hablar. Como quiera, estoy hablando lo más bajo que pueda. Pues tampoco voy a estar ahí de que, ah, gritando. Como normalmente. Estás jugando Mario con otro amigo. Mientras uno jugaba, el otro leía los comentarios. Ah, el gato. Soy un chango, padre. Oilo. ¿Quién? No, padre, ese no soy yo. Sí, usaba Mature y Ori Vice. Pues como vi a la Mature, dije, ah, sí, ese es el vato. Ahorita también creo que te alcancé a retar en el de 6. C6. Pero reté otro vato y me aceptó otro batillo. Y lo reventé. Me está escribiendo uno que se llama. ¿Cómo se llamaba? Joshua, no sé qué. Me está escribiendo. Casi te gano. Porque me ganó tres. Creo que tres retas, me dejó 5 a 3. Dije, ¿cómo que casi me gana? Y me mandó un rematch. Dije, vamos a ver si casi me ganas, infeliz. Y ya luego dejé 5-0. Ya no me dijo nada. Dije, tú casi te gané. Va a haber pura coca light. No, la voy a dejar, Hugo. Voy a dejar toda los refrescos, los gaseosos. Por mi bien. Ya era mucho de que me sentía bien mal tomando soda. O que nada más me sentía medio bien si bebía algo de soda. Tendré que enfrentarlo. Al Ghostnet. Es rango C, no creo que el arme tal. Me ando tomando una coquita light, pero sin suspender los 2 litros de agua al día. La coquita con hielo. Uf. Era una delicia la coca con hielo. La normal, la Dr. Pepper también con hielo. Esa madre y un pollo loco. Me caían con madre. Pinche pollo, sus papas fritas, su quesadilla. No, hombre. Es más, ni me acuerdo porque regreso. Estaba con madre esa cosa. Fíjate, una de las mejores comidas que me hacía era. En el pollo loco te venden una. ¿Qué onda, Saúl? Gracias por like. Te dan una quesadilla y unos frijoles charros. Y la quesadilla de cuenta la abres, le avientas los frijoles charros. Desmenuzas pollo. Bueno, la tortilla es así, siempre que la que compro ahí la llevo a calentar en el comal, que quede bien tostada. Es como que los del pollo loco calientan la tortilla de harina en el microondas, o no sé qué chingadas. Te la dan toda cruda. No sabe chido. Quedó payaso. Sí. Payaso. No me voy a hacer nada. Nada, pero es que si no les juego a los C, nunca les juego. No les juego muy en serio. Ya si se ponen de medio mamilillas, ya te pones a cazarle un poco más. Pero por lo regular le juegas a pendejear. A mi doña nutrióloga me obliga a tomar agua natural, vicios. ¿Cómo que agua natural de la llave? La doctor Pepedrila no me gusta. No sabes de lo que te pierdes, Víctor. ¿Ya probaste la doctor Pepper caramelo? Sabe a caramelo. Nambe sabe con madre la esa. Ahí tengo una desde que la dejé, tengo como un mes y medio, dos meses ya. Que ahí la dejé en el ref y no me la he tomado. Creo que es la última que me voy a tomar. Un pollo, la quesadilla, las cebolletas y la coquita con hielo que te ponen los ojos a llorar. Chales, y los totopos, tú, César. Unos totopos con salsa. Muerdes el taco, totopos con salsa. Y lo para refrescar, pinche soda que te queme la garganta. Oh, Dios. Que es este delicioso sabor. Nunca me. Bueno, nunca. Siempre me pregunto. ¿Cómo no pueden inventar algo que sepa muy bien al nivel de la coca, al nivel de unos nachos, no sé? Algo muy rico al nivel de la chatarra.
pero que sea saludable. No hay nada. Nada que... ¿Quién seguía aquí? El pulpo, ¿no? Va a quedar Ru. Coño, va Ru. Hoy me cerraron varios. Cuando les ganabas. Malditos fundas. Los bloqueaste a esos cerdos. ¿Quién seguía el pulpo? No me acuerdo. Dice, me sabe a agua de Tootsie Pop. Está demasiado dulce para... Es que por eso tienes que trabajar con los hielos. Güey, no manches, me está antojando el pollo a las 2 a.m. Hombre, ¿de dónde sacas uno? Mañana que te levantas algún proceso. Lo saludable no tiene sabor. Es lo que te digo. O sea, ¿cómo no inventan algo que sepa con madre, pero que esté saludable? Hoy me dieron diamante en varias páginas. Pero aquí no. Che, página rascuacha. Página rancia que no da... ¿Cómo se llama? Que no da el pan. Sigue el grillo. ¿Por qué si lo hacen? Porque si lo hacen se acaba el negocio. Nah, no creo que sea por eso, Manuel. Ni de chiste. O sea, muchas comidas chatarras saben con madre. Pero ¿por qué no inventan algo como la coca, por ejemplo? Pero que no haga daño. O quién sabe, yo que es por el azúcar, ¿no? Como que el humano es adicto al azúcar. Porque yo me he dado cuenta que todas las comidas que llevan azúcar te hacen adicto. ¡No! Maldita sea, casi me mata. No quería perder ahí. ¿No se han dado cuenta de eso? Como que las cosas que tienen azúcar te hacen adicto. Y según el libro de cómo curar el cáncer o algo así se llamaba, dice que la manera de evitar el alimento del cáncer es el azúcar. O sea, si dejas el azúcar, ¿qué onda, Guillermo? Si eliminas el azúcar de tu comida, las probabilidades de que contraigas cualquier tipo de cáncer se reducen un chingo. Solo a uno. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? O sea, el maldito cerdo. Qué asco da este cerdo. Qué asco me da. Puh, cerdo. Dice, la coca fue elaborada principal como remedio para algunas. Ah, chinga. ¿A poco? ¿Cuál enfermedad supone curar la coca? Yo no puedo comer sin cocadrila. ¿Crees que sí seas adicto, vaca? Yo sí me llegué a sentir un tiempo adicto. Nada más que me di cuenta porque... Por ejemplo, las veces que la quiero dejar, que yo mismo me inventaba tonterías para... Como... ¿Cómo te diré? Como para no dejarla. Que me... Sí, te inventas así. Me tomo una cada semana. O... ni tomo tanta. O, cuando quiera la puedo dejar. No soy adicto. Pero ya cuando empecé a hacer así más cuentas, dije, no puedo dejar de tomar esa madre. Y si no me la tomo, me siento mal. Ya estaba mal. Yo le pregunté, primas. Es cierto, Víctor me preguntó, amigos. ¿Anda ronco? Sí, Luis, ando enfermo. A lo mejor son las anginas, la garganta. Siento más que las dos. Siento como que por las anginas. De esas veces que traes bien seca esa madre que te raspa. Así hecho pulpo está bien fácil. Me acuerdo cuando se me dificultaba un chingo. Para evitar el cáncer y cuando
para evitar el cáncer y curarlo, necesitas tener tu cuerpo alcalino, es decir, eliminar el azúcar. Pero eso no solo lo desencadena la radiación, los alimentos contaminados, el agua, etc. Sí se puede curar. Hay un médico que lo descubrió, González. Neta, ¿dónde viste ese artículo? Sales alcalinas. Yo he visto, o sea, obviamente no te vas a curar o no lo vas a prevenir por completo si dejas el azúcar. Pero sí es una gran ayuda si la dejas para no, aquí es este dado. O sea, lo reduce muy. Es como tomar, como fumar. Esa es otra cosa que yo no le veo sentido. ¿Va a sacar el Hadouken? Sebastián, siempre que juego me pregunta si va a sacar el Hadouken, ¿verdad? Sí, sí lo va a sacar. Lo va a jugar al 100. Creo que siempre que lo juego ya es como que de ley sacarlo. Ya estoy programado. Por ejemplo, esa es otra, la del cigarro. Yo a veces no entiendo. Esa sí es una de las cosas que no entiendo por qué. O sea, ¿por qué fuma la gente? Sabiendo el daño que te hace, ¿por qué fumas? Bueno, no sé. La coca lo entiendo porque pues es azúcar. Y pues ay, con madre. Es algo que sí sabe. Sabe bien. Pero el cigarro no le entiendo. Bueno, nunca he fumado. Pero no sé. Por sabor no creo que les guste. Digo que es como que la sensación, ¿no? ¿Quién sabe qué les dé? Tampoco creo que sea como una. Como la hierba que los alucina o algo. Esta madre creo que ni siquiera tiene un efecto. O sí. Hoy sí me tomé como 2 litros de cocaína, ven acá. Te pasas de lanza. Ojalá y no, pero. No, ojalá y no. Hay gente que están bendecidos que a lo mejor se pueden morir a los 80 y bebieron coca toda su vida. No les pasó nada. Pero hay otros pobres diablos que antes de los 25, no, hombre, ya tienes una piedra, ya fuiste al hospital, la madre. Por las anginas posiblemente tengas una faringitis. Necesitas antibiótico. Ve a valoración. Antibiótico. Es que ni tengo seguro, que nunca me voy y me checo al seguro. Siempre me he curado aquí en casa. Dentro de casa. Las únicas veces que ya voy a un similar o así es cuando ya ando hasta la madre, que literal ya no me pueda levantar de la cama. Si con el co-bicho. Esa palabra no se debe decir. Con esa madre tampoco. Bueno, sí me fui a atender, pero ya bien tarde. Ya hasta que estuve bien empinado dije, no, esto traigo otra cosa que no es gripa. Dice Manuel, ¿sabías que Chiapas es el estado del país y uno de los principales a nivel mundial que consume más coca? No sabía que Chiapas consumía tanto. ¿Sabes a qué se debe? Está en internet, pero fue silenciado hace como 2 años aproximadamente. ¿No fue el que mataron? Sí, ¿no? Para más placer, la del cigarro. El olor del cigarro hace que me da la cabeza. Sí, a mí también. Yo cuando estoy así con gente que está encerrada. Además, cuando iba a jugar maquinitas, alguna casa o así, por lo regular siempre están, siempre están fumando y la madre. Y me da la cabeza. O sea, si me relaja esa pastilla. Coca-Cola normal. Deliciosa esa coca. Viejo sabroso. ¿Estás sintiendo? Sí, ¿verdad? Al rato me aviento el video, César. Lo voy a buscar. No me he informado más del cáncer. Pero sí sé que el azúcar es algo que sí hay que eliminar. No completamente, pero como quiera muchas cosas traen azúcar. El arroz. Pero si te pones así muy meticuloso, pues todo te hace daño.
Pero hay cosas que sí son exageradamente dañinas. Ojalá un día inventen algo que sepa como la coca, pero sin hacerte el daño de la coca. Mejor un Tony Cole. ¿Te gusta esa madre, Manuel? Yo mandé, aquí no venden donde yo vivo, pero mandé comprar traje de, bueno, pedí de, creo que de México, no me acuerdo dónde fue, del de bueno, sé. Y no, ahí tengo uno guardado en el refri que nadie se lo tomó ni yo. Ya tiene un chingo ahí guardado. No me gustó. Se veía muy rico en el envase. Dije, no manches, es de vainilla, esa madre debe estar muy rica. Me imaginaba como los raspados de vainilla. Pero no, me supo horrible. El mejor Tony Cole es el de Sinaloa. Apenas, se me imagino que tomé uno, como tomé uno que vino asoleado y luego acá lo congelé, supo feo. Ya es como la Coca-Cola. Si tú agarras una coca y la calientas, luego la enfrías, a ver la chingada. Siento que eso le pasó al Tony Cole ese que mandé pedir. Necesito tomarlo más, más recién hecho, no sé. Me equivoqué, era el primer. Tengo ganas de probarlo, pero no he encontrado. No te pierdes de mucho. Al menos a mí no me gustó. La Dr. Pepper dice que no te gustó, Babaca. Exactamente, fue el que mataron, ya estaba grande, señor, y se cayó, ya. No me acuerdo si lo vi en un video de Dross, de que se había muerto, algo así. Si sí hay alguna, si sí hay algunas que saben feo. De Dr. Pepper o las cocas. Yo siento que la Dr. Pepper hace más daño que la coca. No sé por qué. Siento más dulce la Dr. Pepper. Y ya es mucho decir, la Coca-Cola también pinche dulce. Pero el Dr. Pepper está feo. De las cocas, nada, todas. Caliéntala y luego enfríala. Pinche mugreo, sabía como diría mi mamá, sabía puro piloncillo. No sé qué sea el piloncillo. Pero ella siempre dice eso. Sí, en Sinaloa lo hacen y es mejor tomarlo frío. Pero sin congelar, ya que si lo haces, pasa lo mismo que cualquier bebida gaseosa. Pierde su sabor. ¿Sabes? Yo también en que la regué, le eché hielos. Y creo que con los hielos también como que se perdió el sabor. Me sabía bien raro, como a limón, no sé. Dije, ¿qué es esta cochinada? Agua normal, lo que me serví. Y pura aguacate. Aguacate. Pura aguacate normal hay que beber. O comer con una fruta. Yo es la que estaba aplicando. Como con agua y mordiendo una fruta. Una manzana, una naranja. Lo que sí no puedo dejar son las papas. Lo que son los Doritos, los chipotles. Esas madres, eso sí soy adicto. Pinches chipotles, no puedo dejarlos.
Ah, chinga, se moría de dos, ¿no? El agua solo para las... Imagínate que fueras un restaurante tú, Manuel. Un vaso de agua para la comida. El agua nomás para las plantas. A mí traen un mico. Y cállese. No, oiga, pero eso le hace daño. Cállese. Cállese y pégame mi coca. ¿Quién se va a morir, viejo? ¿Andas vagueado de la garganta? Sí, ando malo. De las anginas, Javier. ¿Quién sabe qué chingados es? De vuelta de streptococo. Sí me siento apendejado, pero... Espero que no sea nada grave, nomás una... Una infección de la garganta. No me vaya a haber pegado otra vez la pinche basura esa del... Del Omicron. No me ha dolido así la cabeza horrible y con ese... Cuando me pegaba el virus. Lo principal, siempre me dolió un chingo la cabeza. De verdad es que no quiere... Escuchas un ruido y cállense así. De que hacia lo lejos. Nomás quieres estar acostado, encerrado. Compra palto miel. Es bueno para... Pero es caro. ¿Para qué sirve, Sebastián? ¿Para la garganta? ¿Palto miel? Compré unas pastillas de esas de miel. De menta y miel. De las Hals. Dice Luis Fernando, bro, pásame un jueguito por WhatsApp, no puedo. Pero si tienes en la página, manda el mensaje a la página ahí si puedo. Yo agua natural no tomo, tomo agua pero con un ligero sabor a cualquier cosa, limón, jamaica, guayaba, etc. Manuel, pero ¿por qué nunca? Ya ahora todos los ítems, ¿verdad? Ah no, falta el pinche pingüino. O sea, jamás de los jamases tomas agua. Está raro que a fuerza la necesites saborizar. Este pinche poder horrendo. Se activa solo. Por el grupo. No, por el grupo no, a la página. De hecho, una vez intenté subir archivos de juegos al grupo y me baneó Facebook como una semana, creo, porque se supone estaba subiendo spam. Si estoy subiendo mis archivos, quería hacer videos de esos de busca tal juego en tal página y te mandaba un enlace y así. Para redirigirlos a mi página y de aquí me siguió. Gracias, ya, Hell, ya, Brothers. Sí. Falta con miel. Mañana pregunto. Si lo venden en una farmacia, una tienda, se puede. Oye Elvis, ahora eres el que no se me entiende. Le entendí el que nos miente. Dije, ah, chinga, yo cuando he mentido. ¿Le entendiste algo? Le entendí todo. Micho, menino. Dice Lizeth, ¿qué pedos, güey? ¿Qué pasó, Liz? Porque ¿qué pasó, Liz? Agua natural, muy poco. Mejor con sabor.
¿Quién le agarró el celular a Liz? ¿La puntita o a toda? La punta. No sé ni de qué, pero la pura punta. Su carita, oye papi, que no es... Aquí no es drive para que suba. Ándale, sí. Sí, de volada me mandó un mensaje y me bloqueó una semana. Creo, no, 3 días duré sin poder publicar, pero como que ya ni subía nada de mi perfil. Y de... ¿cómo se llama? En mensajes, no podía mandar archivos en Messenger. Ni subir archivos. Qué pinche mugrero. Y ya no intenté eso. Era mi idea, era... No, mi idea era subir en YouTube, por ejemplo, como yo tengo algunos juegos en español, para que no batallaran, era... Ya es que hay gente que no sabe parchar juegos o les da flojera buscarlo. Tener los juegos en español y yo quería subirlos a YouTube. Por ejemplo, ya ves que a veces uno busca juego tal juego en español. Iba a aparecer en YouTube y luego ya los mandaba a la página a descargarlo, pero pues ya conocían la página y a lo mejor me daban unas... seguida o algo así. Padre, ¿qué onda, José? Menino, es que me dijeron en un stream que tengo cara de chola tumbada. A la madre, ¿quién te dijo eso, Luis? Que pareces de barrio, entonces. Ya ves, por andarme diciendo a mí ayer que yo era de barrio. Me están diciendo chola. Mira, eso es lo que siempre quiero hacer. Pasar entre todo el mugrero ese que pasé. Pero raras veces me sale. Param, pam, 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 pam. Palta con miel, que no se me olvide. Nah, mingas a tu. Pero qué hijo de tu. ¿Dónde me pegó? Ahora dilo con la alerta de 25 libras. La del oso cumbiero, ¿verdad? Pues no hay nada de malo, Liz, como quiera. Imagina que si sí parecieras chola. No hay nada de malo en eso. Tú lo hagas chola, ¿verdad, padre? No sé, nunca le he escuchado hablar. No, pendejo, era matarme. En la siguiente lo hago. Creo que lo más cholo es cómo hables. Me sentí potencialmente ofendida. Gigantesco mano. No. Gigantesco mano. Nah, ya no me sale. ¿Cómo te gusta que te clasifiquen, Luis? ¿Como fresa? ¿Normal? ¿Una chica normal? ¿Una chica gamer punk? Punk. Puede ser, ay, maldito, ¿por qué disparas de ese lado? Yo creo que nunca me he ofendido por alguna cosa que... de vestimenta, o no me acuerdo. Bueno, sí, cuando me decían que leñador por mis zapatos, eso sí me ofendió. Oye, viejo, eso es una ofensa. Ah, no, oye, viejo, eso ofende. Gigantesco pata, una chola fresona. Sí, hay, como quiera, hay estatus entre cholas. Se ha hecho lías acá, naquillas. Y cholas más acá, más fresas. De esas cholas que dicen, ¿a poco crees que no acá porque me ves acá? Así hablan. ¿A poco crees que no acá porque me ves muy acá? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Ya viste lo del Silent Hill, Elvis? No lo he visto. El nuevo trailer. Una... ¿Ese? Persona. Una persona normal. No, ya me maté. Soy un chico normal que me gusta la
¿Cómo era la canción? Había una canción que algo así decía: soy un chico normal que me gusta con limón y con sal, o algo así decía. No me acuerdo dónde lo vi en un programa. Pero es que también, Liz, sales en tus short dickies y tus Converse con calcetas hasta arriba. Creo que para mí eso sería un cholo ya. Una camisilla de tirantes. Vamos, como el gato. O a lo mejor un paliacate. En una mujer, creo que... ¿Qué hace un cholo a una mujer? Los cuernillos esos que se ponen en el gel. Que se ponen gel. Hay unos cuernillos así como de hormiga que se ponen en la frente. Eso también. Lentes oscuros. Y en vestimenta, pues, los Converse. Eso sí son. Mira, salió bien rápido. Los Converse, esos son de... Señor gato. No, ahora sí puedo decirlo más grave, gato. Señor gato. Yo siempre te he catalogado como un rebelde. ¿A mí? Nah. Yo en vestimenta no sé qué sea. Soy un pendejo. Va a ser en vivo. Vas a ser en vivo en Navidad. En Navidad. Pues sí, lo más seguro es que aquí esté. No tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir? No, como decía el Ferra. No tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir? Si era el gato. Andas bien jodido la garganta. Sí, gato. Machín. No más de la garganta. De... como que me anda dando calentura y... pues los malestares que dan normalmente andar enfermo de la garganta. O de gripa, quién sabe qué sea. Tal vez es el perro virus otra vez. Esa madre no me deja. Tengo una suerte para enfermarme. O tengo una suerte para enfermarme. O tengo un sistema inmunológico bien horrendo. Mira, a ver si me sale saltarme la escena. Bien exacto. Y unas camisas. Ándale, short dickies también. Yo en un tiempo traía el pinche short dickies. Lo más cholo que me llegué a vestir. Nunca traje paliacate, pero era el short dickies. Sin querer. No traje calcetas hasta arriba, pero era el short. Los Converse. Y la camisa de tirantes normal. O sea, lo más cholo que andaba. A una chola se le reconoce por el delineado chueco en los ojos y los pantalones. Ándale, sí es cierto, también lo de las cejillas. Las cejillas que se... las cejillas, un lunar aquí. Por lo regular, que sabor que siempre tiene un lunar aquí. Pero tiene un peinado, muchas veces con gel se pintan unos cuernillos por aquí. Y usan mucho, en su lenguaje usan mucho la palabra va. Sí va, ah, sí va. Un chingo, a mí me ha tocado bastante veces escuchar así. No, va, y estaba así el vato. No, güey. ¿Qué pedo, va? Vale, mocosa. Pero te enfermas muy seguido. Oye, Michus, ¿tú sabes volar? Sí, gato. Mi sistema inmunológico es un asco. Yo y mi sistema... ¿Vas a aventarte el Mega Man X2, primo, en corto? No, José, no, ahora no. Nada más quería jugar una orilla. De perdido para reportarme. De que sigo vivo. Por si empeoro en estos días, de perdido algunos ya saben que me llevo la chinguada. Pero no creo. Tal vez solo estoy madurando. Y voy a hablar en mis próximos streams como La Roca. En doblaje, en latino. ¿Cómo hablaba La Roca? ¿Qué pasa, Dwayne Johnson? No, ¿cómo hablaba con Toretto? ¿No era con el que hablaba? ¿Qué pasa, Toretto? But
Pues, Ribbit. Yo reconozco a un retardado. A un retardado cuando escribe. Ah, no, hombre. Sí, cierto. También los cholos. No es por discriminar. No me ha tocado. No me ha tocado ni un cholo que escriba bien. Hasta parece que lo hacen adrede. No sé por qué. No es por ser juzgón. Pero sí tengo amigos así malandrillos. Y siempre escriben el que con K. Ponen K, ¿qué más? O sea, es una de las faltas de ortografía que más cometen. O por cue. De esas veces que ves la escritura y te quedas de que a la bestia, este vato hasta parece que lo hace adrede. O sea, hay gente que parece que adrede escribe mal. Y a mí sí me da vergüenza eso. O sea, no soy perfecto escribiendo, pero trato de acordarme. Aparte que es práctica, si practicas tu escritura en mensajes, pues se te queda de escribir bien. No con tanto con acentos, nada, que a veces sí da flojera eso. Pero sí, de que si lleva una H, no vas a poner sí con Z. Como el vaca, ¿verdad? Sí. Que sabemos que lo hace de guas. ¡Ándele! Del mero ojo. Vaquita. ¿Tú por qué crees que me enfermo tan seguido, señor gato? Señor Misifus. Yo me enfermaba muy seguido de la garganta y me pusieron una sustancia inyectable llamada anti... ¿Anti qué? Llamada antígeno polivalente. Te protege contra influenza, gripe, etcétera, etcétera. Una inyección de 20 unidades cada 5 días. 20 inyecciones y con eso no volví a enfermar. Te da mucho... Ah, sí, cierto. Fíjate ahorita que mencionas eso. Yo siento que también por eso me enfermo. Porque no me puse la vacuna ni de la influenza, ni la de el bicho. O sea, esa sí me pasé de lanza de no ponerla. Debí ponerla. Incluso la de la influenza. Y eso también me da miedo que me llegue a pegar. Oh, cosita. Su cambio de voz. A la bestia. Ese era increíble. Oh, sus primeros stream parts. Y el batillo en el piso aventándose el paso del Maika. Retorciéndose como un pescado. ¿Qué? ¿El qué? No, pero hay gente, vaca, que sí lo escribe... Nah, ya con una H, si está bien pendejo. ¿Qué? Con una H. Ese ya uno sabe que lo hace adrede. Nunca les tocó... En los viejos tiempos... Ya a mí no me tocó. Pero se acuerdan... Ya me están dando fiebre. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el que la gente escribía entre minúsculas y mayúsculas? ¿Qué pasa si qué? K mayúscula, E minúscula, luego otra letra mayúscula. Eso tampoco entendí por qué. ¿Por qué con H? Pero no, José, te quedo mal en jugar hoy Mega Man X2. Y además quiero acabar este y... ir a prepararme un caldo. ¿Sí? Sí. Simón, que sean paquidermos. Si yo fuera mujer, no me gustaría la roca. ¿Por qué, José? ¿Por cómo habla? La gente que te agarra. ¿A dónde vas? Saquen las clonas para dormir. ¿Por qué no estás descansando a tus horas? Quizás te bañas con agua fría. Es... no sé. Nada más cambió el clima y me chingó. Pero padre, quizás eres débil. No te puedes ir aún, padre. Yo no tengo la vacuna de los 12. ¿Cuál es la vacuna de los 12? La de... las primeras, ¿no? Que te ponen. Sí, padre. Déjame poner el corriente por los comentarios. Así que tenemos antivacunas. No, no soy antivacuna. Así me gustaría ponérmela. Pero como no tengo seguro... La vacuna del bicho del... la vacuna del CR7. Ándale, así le podemos decir. No, es que no me he vacunado contra el CR7. Cuando quiero escribir mal, me tardo demasiado. Cállate, no reviva recuerdos del Messenger. Culox, dice Luis. Ah, sí. Fue el año del 2018.
Esa clase de escritura. Que yo sí escribía así en mis pendejes, mi todo tibio. Ah, estaba con madre esa escritura de Luis. Pues yo no sé por qué que agarraron eso. Imagínate lo que pensaba el maestro español en ese tiempo de ver esas escrituras. Y no, hombre, ¿qué pasa con estos huercos? Yo si fuera el maestro de español, hombre, les da unos reglazos para que escribieran bien. Cuando tienes 12 años, ¿cuál te ponen? Sí, yo sí tengo una, la del brazo. La que te identifica como mexicano, ¿esa para qué es? Para la roña, ¿no? Para la rabia. Esa sí la tengo. A mí no me molesta que escriban mal, porque yo utilizo el ampersand. ¿Qué es el ampersand? ¿Qué es eso? Yo no saber qué es el ampersand. Yo nunca corrijo tampoco. Pero sí, hay veces que uno piensa de que este vato hasta parece que lo hace adrede. Pero si hay algo que no me gusta es corregir. No sé, me siento engreído. Como de, oye, escribe bien. Si le entiendo, no pasa nada. A veces cuando no le entiendo, pues sí pregunto de, oye, ¿qué dice aquí? ¿Qué quiere usted decir? Es que no le entendí. A tu horrible letra. A tu horrible escritura. Oye, amigo, ¿podrías dejar de escribir un poco menos de la chingada? A ver si le entiendo. Ah, no le dio. Un poco menos horrible. Ampersand suena a pañales. Como los Pampers. Dice igual a ampersand. Chinga. Y así. Güey. Una vez en la ingeniería, el grupito de compañeros crearon el correo y decía: hacemos el 69@hotmail.com. Y se quedó con manches. Sabe, pero poníamos estados como el que puso mi carnal, like, y te etiquetó. ¿Quién para noviar? Una llamadita, no los pongan malaventurados, no lloran. Es que tú sí eres de esos años, ¿verdad? A mí ya no me tocaron. Son mejor las clonas, son nutritivas para la salud. Dice, lo que sí me molesta es que escriban bien mal el orden de las palabras. Y las comas sí son súper importantes. Eso es algo que también a las... ya después lo aprendes. De hecho, ni me acuerdo dónde lo aprendí, pero pues sí es muy importante la coma. Cambia todo el significado, puede cambiar todo el significado de una oración. Por ejemplo, si dices una oración que diga, a mí no me gusta, no, ¿qué podría ser? No se me ocurre, pero sí puede cambiar mucho el contexto de una coma. Imagínate que alguien se enoje porque no sepa leer bien las comas. ¿Podrías escribir tantito menos de la...? Es que no le entendí. Gracias. ¿Podrías escribir...? Pinche letra asquerosa. De hecho... bueno, no puedo decir. Bueno, sí puedo decir, pero no voy a decir... no. Chingado. Bueno, alguna vez, algún año, que no voy a decir cuándo, sepa la madre, algún conocido de un conocido, primo de un amigo, hermano, lo llegaron a estar amenazando. Lo amenazaban así de que lo iban a golpear, de que le iban a ir a quemar su casa. Pinches amenazas así, bien horribles. Pero ¿sabes cómo están escritas esas amenazas? Con esa letra. Que te voy a... matar, tendé, así, escrito súper horrible. Si su amenaza era igual de horrible que su escritura, yo le hubiera respondido eso. Si tu amenaza es igual que tu escritura, perdóname. No quiero problemas con un sujeto como tú. Sí, cambia el significado
y se malinterpretan las oraciones. Por eso, si hay gente que no lo sabe leer, a lo mejor sí lo malentiende. Por ejemplo, yo cuando dije, no, no me gusta patear perros, a lo mejor una coma podría cambiar ahí de que, no, me gusta patear perros. Podría ser. Chismecito. Soy virgen, güey. No puede ser, César es. Yo también. Te entiendo. Nunca he probado lo que es eso. Somos pulcros. ¿Qué se sentirá, César? No sabe, ¿verdad? Dicen que es como si besaras al diablo. Y te castiga a Dios. Es como Lisette escribiendo punto y final en cada comentario y estar cada risa al final de los comentarios como si realmente fuera gracioso. Ándale, esos puntitos suspensivos, yo también los uso mucho. Como cuando escribes la oración, ¿acaso él? Y pones un chingo de puntitos suspensivos. El punto ese sí no lo uso yo tanto. Cuando termino una oración. Excepto cuando estás enojado. Si estás enojado peleando con alguien y como que es tu último mensaje y ya quieres terminar la conversación, es como que y las cosas van a estar así y ahí sí un punto. Ahí podría ser que sí. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Punto. Ellas nos quieren encaminar al mundo del pecado. ¿No viste la imagen que subí? Ahorita que estaba viendo Naruto. Que me salen bastantes anuncios de una chica joven a 20 kilómetros de aquí. Había otro que decía, mujer, ¿qué decía? Madura con cara de niña, te espera a unos kilómetros. ¿Qué clase de anuncios son esos? Creo que tengo la imagen. Bueno. Pero si utilizas el punto y seguido, no, punto y seguido, no. Uso la coma. A lo mejor si redacto algo, sí. Pero en así en mensaje, no, porque a veces estás en el chisme. Ahí no te da tiempo. Mira, creo que es este. A ver si no me equivoqué. Ah, sí, mire, es este. Este es uno de los que me salió. Fíjate. Dice, mujer de 50 años con cara de niña. Prueba esto antes de... Ah, ¿de qué? Me queda la intriga. ¿Antes de qué? ¿A qué se refiere? Antes de... Ah, ahorcar el ganso, ¿será? Lluvia de moscas. Yo cuando me pongo bien brava con lo... Ah, sí, ese ya es para matar una conversación. Ok. Y no es solo lo que... Ok, con punto. Ahí ya lo que puede responder otra persona es bloqueado. Dice nuestro amigo Luis Fernando, ¿has visto la cuca de Mia Khalifa? No, Luis, no la he visto. Toma. Ok. Yo cuando me emperro, sí pongo el punto como marcando así de ya cállate, te mandaré a ver, déjame dormir feliz. No, me encanta patear perros como deporte. ¿Qué cuál ejemplo? Deporte, ¿qué cuál ejemplo? Es hora de patear perros. Un jaja. Antes de que. Ándale, like también. Es como que sí, ya engaste tu madre. Un pulgarcillo arriba. ¿Alguien alguna vez se ha peleado así machín que bloquea? Yo sí lo llegaba a hacer antes. Y ahorita ya no. Pero sí llegó un punto en de esas veces que ya estás hasta la madre que prefieres bloquear. Ya la chingada.
De hecho, todavía en mi perfil tengo varios cerdos ahí bloqueados. Hawken. Le perdí unos 10 y tengo. A ver si le logro meter el Hadouken en las meras patas. Toma. No, nunca sale. Como que está prohibido. ¿A chinga, ahora no vuela o qué? Muchas veces dicen, nada, bloquear es para cobardes o no sé, pero hay veces que sí, sí funciona. Te están más a gusto, porque ya no quieres escuchar respuesta. La clásica cuando te peleas con alguien y de repente te llega una solicitud de amistad cuando bloqueas. Perfil nuevo. Antes de la paga, dice. Nunca me han hecho enojar las personas, pero si me salen con sus bobadas, les digo, ya vienes de nuevo con tus succiones de siempre bloqueado. A ver, ¿qué más me falta aquí? Mames, eso era imposible de esquivar. Ahora sí. Sí, yo con las novias de mis amigos. ¿Bloqueándolas o peleándote? ¿Por qué? Las novias de tus amigos. Te pones a discutir con ellas. Simón, sí lo he hecho y digo, ah, maldita mosca. Deja de mandarme amenazas, ya te vimos. Solamente bloqueo dos personas, ambas por WhatsApp. ¿Se puede saber por qué va acá? O sea, ¿qué eran tuyo? ¿O es mucho chisme? Una pareja amorosa. Casi siempre es cuando bloqueas. Es cuando más te cala, más te molesta. Personas que he llegado a bloquear también. Un vato que... hace mucho que me estuvo amenazando de golpearme y así. Y dije, ah, este vato. Porque... ah, pues creo que una vez ya lo había contado. Que... había ido a... bueno, yo iba mucho a un local allá en Plaza de la Tecnología. Y yo le había vendido a ese chavo un Zelda Ocarina. Yo lo había calado y el Zelda jalaba. Pero yo no sabía que en una parte avanzando en el juego se trababa. En un cartucho, se estaba muy raro. De haber traído una pista ahí muertilla. ¿Qué onda, Michael Martín de Castro de Palomino? Saludos. Una vez hice enojar a un amigo. Le mandé la imagen de C de Calamardo comiendo y haciendo del baño. Y por eso se emperró un chingo de texto. Bueno, pues no obliga a tu prima, bájatelo. Por mensaje de WhatsApp consiguen mi número, pero no utilizo groserías. Chinga. Pero de esas viejas que se ponen celosas o qué es. Porque sí pasa. De que, oye, le estás tirando la onda a mi novio. Yo, a ver, mija. Tu novio es el que me busca. Nada, pero sí, eso suele pasar. Dice 314-3578. Ah, no tengo amigos. Ah, ¿quieres que te agreguen, Luis? Échese un caizo, man. ¿Qué pasa, Roberto? Eso fue a mi amigo de CAF. El otro fue una que insistí en que fuera su novio. Ah, ya ver, dice. Uno fue a mi amigo de CAF. Y la otra fue a una que insistía en que fuera su novio. Me eliminó de Facebook y que la bloqueó por WhatsApp. A mí también me bloqueó. ¡Ah, la madre! Te andaba rogando la morra tú, vaca. Eso también pasa un chingo.
Lo de cuando tú rechazas a alguien, se encabronan. O sea, quién sabe por qué, te agarran odio. Es así. Está bien raro eso. Como que no les gusta. Tú qué decías, chis, ¿cómo este basura me va a estar rechazando? Sí, algo. Así, pues me voy de la página, quédate con tus amigos, me voy. Y cosas así, ya sabes, cosas de pendejas sentidas. ¿Y ahora qué vas a jugar? Ya me voy, César. Ya nomás me va a quedar mi mamá y ya. Juga la oruga. Saludos a Wilfredo. Wilfredo juega X2. El X2 sí tiene copyright, usted. Que no me le gusta Kuno. Ah, lo que está diciendo del morro, ¿verdad? Se trababa el cassette de Zelda que le vendí, yo no sabía. Y me habló primero bien y le dije, no, pues te regreso el dinero que me dio el cassette. Y luego el vato se empezó a poner así bien agresivo, de que yo era un estafador y que cómo vendía cosas, o sea, pero con malas palabras. Así me hizo sentir como si yo fuera un pinche estafador. Y ese vato sí me le puse al tiro por mensaje de que no le iba a regresar nada. Le dije, no, así como estás hablando, mejor que le dije, no te voy a regresar ni madre. Algo así, con unas palabras también malas. Y gracias, Fernando, por el like. Y así quedó, el vato me empezó a amenazar. Sí lo bloqueé, pero porque me había amenazado de que cuando me viera me iba a golpear con otras palabras, ¿verdad? Y dije, sí, lo del conejo. Lo bloqueé. Y una vez me lo topé ahí en Plaza de la Tecnología, porque él también iba a los locales de los juegos. No, y llegué y me paré a un lado del vato. Y de esas veces como que por mensaje, es que por mensaje es bien fácil amenazar. Pero a cualquier persona que tú tengas enfrente y te ponga presencia a la persona, no puedes. O sea, no es como que. Bueno, a menos de que seas un pendejo bien broncudo, puede que sí. Pero no, el vato bien manso. Ah, ¿qué onda? Mira, de esas veces que te sacas de onda y machín. No sé, es bien raro. De esas veces que por mensaje te pones, te voy a matar cuando te dejo, con perra madre. El hondo te llegas a ver en persona. Ah, ¿qué onda? ¿Qué madres? Hasta a uno le dan ganas de decir, ay, ¿qué chingados pasó? ¿No me vas a matar o algo? ¿Qué Catarina? Sí, de esas veces pasa eso. Había otro que también nos amenazaba. De Garibaldi. Dije, o no, que cuando los vea les voy a romper las piernas y que no sé. También, ese sí lo puedo decir. Una vez a Julio también había un vato, un gordo, que nunca le hizo nada. Pero si un día pregúntenle a Julio. Había un vato gordo que dijo que tenía un bat con púas o no sé qué. Y que dijo que cuando lo viera en Gary le iba a llegar y le iba a romper las piernas con un bat. Dije, no, pinche mentiroso. Y cuando lo vimos, fuimos yo y Julio y lo retamos y yo estaba ahí. Porque me acuerdo que le ha dicho, Nambe, si hace algo, nosotros, le dije, yo mero, también le doy un pinche patado en la pierna y lo empinamos ahí en el piso porque estaba gordo. Dije, pues si lo tumbamos. Y nunca, nunca le hizo nada el vato. O sea, se puso a jugar como si nada. Pregúntenle una vez. Él sabe quién. ¿Qué tranza, bichos? ¿Cómo andas del nudo de globo? Cara Todo malo, revolviéndose de la Víctor. risa, cara revolviéndose de la risa, cocodrilo, cocodrilo, loro, loro. Viejo Cof, sabroso. ¿Estás sintiendo? El dragón, Cof. Ah, el dragón también es medio Puedo sacatón. sentirle a don cangrejo. No, dragón nunca me ha amenazado de hacerme algo. Ya el Mega Man X, el ROM, ya está en español. Si hay un Mega Man X en español, ¿qué onda, Win? Se vas fucking glow, Vitendo XD. Me da un chingo de risa acordarme de eso. No me acordaba. Pues si estaba el Kuno y Kula, cuando se ponía borracho el Kula le decía que le iba a dar en la madre. Pero jugaron un arcade y ni se hicieron nada. Yo esperaba un cabezazo o algo. Ya que se. ¡Psha! Sí, es que ya en persona es muy diferente. A mí sí me pasó algo así, pero con el esposo de una amiga. Pero al último empezó a llorar diciendo que ya no tenía la culpa, que la culpa la tenían las viejas Pir
Y dije, a la bestia. Se puso sentimental cucarachona. Dice, ¿cómo le preguntamos para que entienda la primera? ¿Cómo puede ser? Sin el nombre de la persona. No, es que así como que a la primera no creo que se acuerde así con algo mínimo. Necesitarían decirle... Es que puede entender mal. Pueden ponerle, oye, Julio, ¿a poco una vez te andas? No, es que este vato a lo mejor iba a decir, ¿para qué andas diciendo eso? Aunque haces un chingo. Ahí andas, Julio. Sé que a veces ahí andas entre las sombras. No creo que haya problema. Dile, ¿a poco? Es que pinche Julio, ¿cuántas veces no le han querido dar en la madre? Pero pueden decir, ¿a poco un día te iban a romper las piernas con un bar con púas? A ver si se acuerda con eso. Porque era tal cual, según era un bate con púas. Y hasta, creo que hasta el bat le habían puesto un nombre. Una tontería así. Dice Juan Jesús Pérez Ovalle. Hola Elvis, ¿de qué tema estás hablando hoy? Estaba platicando una anécdota, Juan. Dice, espero que ya no tiemble tan seguido en Michoacán como en años pasados, ya que me gusta dormir de madrugada, bien Agustín. Y de repente nomás te despiertas, ¿no? XD. Pongan su asquerosa mosca. Pues yo si veo al gato en persona, así sin decir nada, lo siembro al güey, para que aviente raíces en mi infinito. ¡Pum! El gato se ve que es punqueto, pero quién sabe si se defienda. ¿A poco si siembras al pobre gato, Antonio? Capaz el gato sabe acá artes marciales. Nunca se sabe. Oh, ya me están dando escalofríos. Oh, sus primeros escalofríos. Antes de sus primeros infartos. Preinfartos. Post del galletita. Ah, mil gracias, amigo galletita de limón. Gracias por aventarme el postazo. Julio sí parece el de la escuela del rock. ¿Cuál? ¿Cuál? Venga su madre. Mira, me aventaron un host bien con madre. Y ya no voy a jugar, chingado. Porque esos pinches juegos no me llegan cuando estoy jugando algo chido. O cuando puedo quedarme a jugar más. Pues a mí una vez me siguieron hasta mi casa en la prepa. Y me querían pegar a las pinches castrosas. Pero no las dejaron pasar a mi unidad. Y aparte pensaron que yo salía a la calle o algo así. Se quedaron esperando a lo menos. Pides como en una privado que donde hablas con el guardia, ¿no? Para pasar algo así. Dice, a mí me han amenazado a un sinfín de personas y me las encuentro solas y son bien matas conmigo. Es que así pasa. Los cuando son así bien broncudos de que te dicen que te van a hacer algo bien grave. Ya cuando los ves, nada que ver. Que quede como alfalfa, bien sembrado, el infeliz gato, pero jajaja, sorry. Nada, no pasa nada, galleta, mil gracias. Mil gracias por el host. Host de Gloria Trevi. Es que ahora como ando enfermo, no me puedo quedar tan. El Anthony me lleva 10, creo igual a cada rato me peleo. Una más, una menos. Pero acuérdate que dice el Anthony que él es artista marcial. Y que puede sembrar a Bruce Lee de un golpe. Vas a tener que aventarte el X2. Nah, ese sí tiene copy, Sebastián. Ya mimite, te hagas malito. No, ahorita me voy a tomar el medicamento y ya comí. Eches el X2, te pones música de fondo de otra. El único, me chingas. Nah, porque ya es bien tarde. No, sí me gancho jugando. Fíjate, otro, ahorita que menciono ese otro que me pasó, también fue ahí sí no va a dar más detalles. Pero me habían también amenazado de... Fue así, hazte cuenta. Por escrito me pusieron así bien braviado. De que bájale de V. Porque tú no me conoces, hijo de tu P. Y era alguien que yo conocía, que era cercano a mí, que lo topaba seguido. Bla, bla, bla. Hubo un malentendido por un comentario yo bien X que hice en... Y por el estúpido cof.
Y así está el mensaje, pero pinche agresivo el mensaje. Que me saqué de onda y dije, este vato ha de pensar. O sea, yo por dentro dije, ha de pensar que voy a estar todo azorrillado. De, oh no, perdóname amigo, jamás debí decir eso. Soy una mosca, no sé. Pero no, yo le escribí, también le escribí en agresivo. De esas veces que uno también, no tan agresivo, pero sí le dije, no, pues tú tampoco me conoces. Dije, tú a lo mejor piensas que uno tampoco tiene manos o que no se va a defender. Pero le escribí bien de, ¿cómo le había puesto? Que me iba, que si pensaba que con palabras me iba a zorrillar, que no, que al siguiente día yo iba, ay, ya se me cayó un dato. Bueno, ya la chingada. Que al siguiente día yo iba a ir normal a donde tenía que ir. Y que ahí me topaba. Y total, ahí quedó, la música de fondo queda misterioso, ¿eh? Ahí quedó que hasta cuando llegué, yo llegué con la intención, porque, pues a mí sí me calentó lo que me habían dicho. Y dije, pues, últimamente, a lo mejor, para mí, era como, ¿cómo te diré? Sí, como alguien que te intimida a, con puro, con palabra. A lo mejor ponle que sí se defienda, que sí tire golpes. Pero te tratan de intimidar más con las palabras. De que hijo de su perra madre. De esas veces que se pueden así, pero si tú le dices, ¿qué pendejo? Y lo otro es que como que, a la madre, no pensé que me fueran a responder. Ya es cuando pasa como que se les cambia el chip. Es como que, está bueno, hombre, ya se voltean y se dan por lo regular paso. Ándale, acércate, anciano. Oye, duende, ¿qué tan cierto es que un día te iban a quebrar las piernas con un bate con fuerza? Es que quién sabe si este dato se vaya a enojarse. Un día, mejor un día, mañana si haces stream y te veo que andas por ahí, comentando, yo le pongo algo así, a ver si se acuerda. Ya me doy cuenta yo, si se le ve la cara de que como que no quiere que diga nada, no digo nada. Nah, me pega más unas clonas. Dice un Shikanken en el pecho al gato. Y luego le doy 20 segundos antes de que vaya a visitar a San Pedro al güey. El viejo Elvis. Nunca diría eso. De irme, José. No, es que ya estoy jodido, ya ando enfermo. Yo también te quiero calentar, guapo. No, es que, mira, yo la verdad no es como que sea don chingón para defenderme. No, me puede dar en la madre el que sea. Igual cualquiera te puede agarrar mal parado. O eso siempre lo tienes que evitar, lo principal, evitarlo. Porque nunca sabes quién es bien sucio y a lo mejor hay muchas veces, por ejemplo, al Jack. Le anduvo de picudo. Y ni sintió el golpe, imagínate uno también que ande por la calle, por la nada, o vas a un lugar, y si te pegan en la cabeza por atrás, porque muchas veces ni te avisan, puedes estar haciendo mal, y ¡pam!, más sientes el golpe, y te siguen pegando, y ya no supiste nada, ya nomás estás en el suelo, o despiertas y bien madreado. Un erichagi, y te corto las piernas con tu asa. Dice, pero sí tienes fuerza. Sí, o sea, de que sí me puedo, sí me va a defender, sí me va a defender. Eso que ni qué. Pero también depende mucho. Uno sabe cuándo defenderse. Por ejemplo, si es alguien más gordo que yo, o sea, más grande y más gordo que yo, no te vas a poner de pinche picudo. O sea, si sabes que la persona tiene mucha ventaja en darte en la madre, ni para qué le buscas. Porque fíjate, una vez me tocó pelearme con un vato gordo y desde ahí aprendí de que lo el pinche peso es tan importante. Y le agradezco porque me pudo haber desfigurado la cara, no sé. Porque estuve forcejeando, pero sí estaba mucho más gordo que yo, mucho, mucho, era como el doble, triple. Y total, en la forcejeada me tumbó y a de cuenta yo estaba así y me cayó encima. Con el cuerpo me estaba aplastando este brazo así.
Y yo tenía nomás un brazo libre, pero él tenía un brazo y todavía me podía agarrar el... O sea, con el otro brazo me podía hacer así, con el otro pegarme. O sea, prácticamente estaba yo así y con él encima. Ni siquiera podía respirar, de que trataba de quitarlo. No podía, era que a la madre, o sea, no puedo. Y si tratabas de pegarle, eran golpes de así. O sea, si está así, ¿qué demonios le haces nomás así? Y luego aparte sin poder respirar. Y el otro con la mano libre me podía haber masacrado la cara y no pude haber hecho nada. Hombre, desde ahí dije, no, no puede ser. Te voy a hacerme más fuerte, dirían en el anime. Dice, ¿y tú, Elvis, has amenazado personas? No, jamás. Dice Liz, a mí me ganaría cualquiera. Aunque ponga cara de malota, me destrozaría. Nunca me he peleado y siempre me han ayudado a calmar las discusiones. ¿De qué? ¿Quieres que te mate? Dice, yo no dije de calentar. Espero... Sí, entendí. Y no, jamás tú, Juan. Que yo me acuerde, nunca he amenazado a ninguna persona. Pero sí les he dicho, por ejemplo, cuando me amenazan, sí le he dicho cosas como de que cumplan la amenaza. Pero ¿sabes con quién? O sea, ¿sabes cuando más o menos eso? Al día de hoy ya no. Ya no haría tonterías como esas. Porque con los años, quieras o no, te vuelves más inteligente. Creo yo. Bueno, no más inteligente, pero... ya no tomas las cosas tan a lo estúpido. Antes sí. Te estoy hablando cuando tenía 24, 25 años. Hace 5 años sí es un buen. Que si era más impulsivo en esas cosas de que si me amenazaban, ahí vas a querer defenderte. Nada. Y ahorita si alguien me llega a amenazar, prefiero dejar las cosas por la paz, no seguirle el juego. Y ahorita si alguien me amenaza, no le diría, ay, sí, pendiente, cumple tu amenaza, ven y mátame, te voy a topar donde quieras. Nada. Porque ahorita ya no saben, no saben con quién te estás metiendo, no sabes si la persona tiene conocidos que... A lo mejor te agarran en bola, no sabes si el estúpido se puede meter en un problema, a lo mejor va y lleva y te da un cuchillazo y le vale, te va con un palo, lo que quieras. Siempre es mejor ya todo por la paz, amor y paz. Por favor, amigos, no me golpeen. Dice que algunos ya tienen experiencia y consejos de sus amigos bravucones. ¿Sí? O practican algo. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa, sí practico todo lo que pueda. Por si un día me toca pues, defender. Pero pues, no es lo mismo que si entrenaras algo con un maestro, alguien que te enseñara más técnica, a uno estarlo aprendiendo de puro internet, de estar viendo, pues muévete así, estar haciendo los ejercicios, bla, bla, bla. Pero de que te alivian. Tienes que, dice... Ah, se me fue. Tienes que saber cómo darle a un gordito. No está fácil. Pues de entrada ya te tiene ventaja. Si tiene más peso que tú, de entrada ya te tiene ventaja. O sea, no hay... Necesitarías que el vato esté tonto. Necesitarías que... Sí, que esté bien tronco. Que te ponga la cara para que le pegues. Porque si sabe defenderse, te va a ver en la madre. Y hubieras dicho, perdóname. Soy una mosca. Al día de hoy creo que sí diría eso si me amenazan. Le diría, perdóname amigo, soy una mosca. Y ya. Déjame en paz. Y cuando el gordito te incapacitó, ¿te dijo algo? No, no me dijo nada. Nada, pues es que no estábamos tan... Bueno, que habré tenido unos 16, 17. Si hubiera sido ya una pelea de gente adulta, nada, me desmadra. Yo creo que Stark es de esos que en persona les pegas y ya no y ya no se levantan. ¿Quién sabe? O sea, de que si se sabe defender, es que hay diferente, no entiendo, no sé si él nomás practica en su casa o practique que le enseñen, o sea, que realmente se haya ido a una escuela y que haya habido un maestro enseñándole. Porque te digo, si tú practicas en tu casa, sí te aliviana. Sí sabes defenderte, sí puedes aventarte un tiro.
Pero si alguien que practica en su casa se pelea con alguien que entrena en un gimnasio o algo, el desgimnasio te va a empinar. Si lo enseña a alguien, tiene más disciplina, te va a dar en la madre. Aunque bueno, uno necesitaría tener exagerada disciplina en su casa y chance y te decía. Buenas noches, Christopher. Porque algo que los... O si es un enfermo desquiciado también. Pero alguien que se sepa defender, no le hace nada a un desquiciado. Lo van a someter. Yo no amenazo. Yo se las aguardo y después me desquito sin avisarles. Un cuchillazo a Juan. Dice, ahí le puse un mensaje en el Discord al gato. Ahorita lo checo. Dice, in time will find other body strong enough. ¿Qué es eso, bien? No tengo Discord, bro. En el C. Ya lo ha de haber visto. ¿Qué te pasó, bro? Ando enfermo, Christopher, de la garganta. Checa el Discord, Bisu, jaja. No saben con quién con quién he entrenado a estos pobres diablos. Ah, mira, si realmente ha entrenado con alguna persona. A ver. No me sale nada, Antonio. Deja actualizo. Ahí está. Ese vato se ve conocido. No sé dónde, pero se ve conocido. ¿Qué es eso tú, Stark? ¿Es Jiu-Jitsu o qué? No sé, se me hace conocido de TikTok, ¿no? De alguna parte. Imagínate, el Antonio, ¿verdad? Que vaya... Oiga, me presto un uniforme para tomarme una foto. Dice, what it's love, fucking don't hurt me. A mí se me jodió un gordillo cuando estaba en la sede. Pobre Elvis, se está desmayando. Pues es el peso, tú, Roberto. El peso es lo importante. La altura, por ejemplo, no influye tanto. Si tú estás chaparro y el otro está alto, pero está flaco, pues sí te puedes defender. Pero si tiene más peso que tú, ya llevas desventaja. Dice, no entendí quién era. No sé quién sea, pero te digo, cuando practicas así en una escuela o donde sea, Stark no significa estrella. Sí te da más. Sí tienen más callo. Y lo importante, el sparring. Si tienen sparring o lo hacen muy seguido, olvídate, tienen. Así tú practiques todos los días en tu costal, hagas lo que quieras. El otro vato sí está haciendo un sparring con alguien, al final también. Nada, estoy muy enano, mido 1.59. ¡Cállate! Pero pues un buen cuerpo sí se defiende, gato. Pero contra alguien que sepa algún arte marcial, nada, está muy cabrón. Está muy cabrón que te defiendas. Te van a torcer el brazo, te van a romper la mano, una pierna, no sé. Ni para qué le buscas. Nada, lo eliminé. Luego si pongo esa palabra, me bloqueaste. Oh, cosita. Está en crecimiento todavía. Todavía le faltan 10 centímetros al gato. Pero bueno, amigos, me voy porque... Dice, yo a mis 30 no me preocupo por pelearme. Me preocupo de la presión arterial. La columna calambre. Yo también. Ya ando con esas preocupaciones. Pero nomás haz ejercicio. Esa es la clave de todo. Haz ejercicio y te mantienes bien saludable como yo. Mírame nomás. Sano como una lechuga. Es lo importante. Hagan ejercicio y aliméntense bien. Y aunque tengan mucha edad, pues sí te conservas. Pero bueno, ya. Ahora sí, amigos. Ahí nos vemos, que tengo que ir a comer. Si mañana me siento mejor, aquí los veo con un kaizo o algo chido. Se cuidan, descansen. Que te recuperes pronto, toma mucha agua y tápate bien. Sí, ahorita ya me voy a poner. Ah, aquí la tengo. A la madre, ya no la tengo. Ahorita me la quité porque no me quería ver muy acá. Porque ya saben que muy acá. Traigo mi bufanda de anciano también. Que sí me tapa la garganta. Como ya está el aire fresco. Así. Como con Konohamaru con su bufanda. Para parecer un verdadero anciano. No te relajes, a nadie puede ganarle, pero relájate, nunca quizás termines pateando un perro. Tengo mis formas de desquitarme sin golpes ni armas.
mentalmente. Haz un arte marcial como karate. Baila esa rolita antes de irte. Al hacer ejercicio se me baja la presión y viene la cocina. Echabate una lagartija. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! Gluc, gluc, gluc. Una coca y unas patitas para recobrar fuerza. Nada, me te pasas de lanza. Por eso no mejoras. Te aventas 10 lagartijas y a recuperarse con coca. No, hombre. Eso nomás funcionaba de los 15 a los 20. Miren, ese tipo le hicieron unos chupetones, van a decir. No, no es cierto. ¿Y qué es eso? Nada, mira. Estoy limpio. No tengo nada. Nadie me hace un chupete suazo. Diría el señor Miyagi. Está bien perder con el oponente. Pero no con el miedo, Daniel San. Sí, me acuerdo cuando le hice esa frase. El pinche Daniel todo paniqueado, ¿verdad? Le decía, tengo miedo, señor Miyagi, tengo miedo. No, está bien perder con el enemigo, Daniel. Pero no está bien perder con el miedo, no con el miedo, Daniel San. Dices más, Stark te mandó un beso en la dona para que te acuerdes de mi baby. I love you. Sale Pulvicio, deja, sigo con arroz, son un verde en la noche. Ya está. Bueno, así amigos, se cuidan ya en los vidrios. Ahí los dejo con un buen rolón. Nos vemos mañana. No sé cómo bailar esa rola, Win. Tipo fachero, ¿no? Sobres. Ah, es cierto. Win. Ahora sí suena más grueso, Hugo. Pitendo. Vámonos.